Considera por un momento que todo en la ciencia es incorrecto. Si bien la mayoría de los científicos aceptan la teoría del Big Bang como un hecho, hay muchos que sostienen que el universo podría haber tenido un comienzo anterior. Y que no todo empezó con el Big Bang como nos enseñaron en la escuela. Aunque nuestra clase favorita es cuando nos das tu like y suscríbete para más videos como este. Un creciente cuerpo de investigación de universidades de todo el mundo sugiere que es posible que sea necesario cambiar nuestra comprensión actual del Big Bang. En lugar de que el Big Bang inicie la historia del universo, una nueva investigación publicada en The Astrophysical Journal argumenta que un gran rebote pudo haberlo hecho. Quizás el Big Bang no sea más que una forma conveniente de explicar lo que sucedió al final de un periodo cósmico anterior, mucho antes de la expansión del universo. Sunny Vagnosi, físico de Cambridge, propuso una solución a los problemas de ajuste fino del Big Bang caliente mediante la introducción de la expansión. Además, el hallazgo demuestra cómo las fluctuaciones cuánticas producen las primeras estructuras del universo, como dicen los autores. Vagnosi insiste en que ciertos conceptos inflacionarios pueden ser correctos, a pesar del desacuerdo generalizado. Debido a que incluye restos electromagnéticos del universo primitivo, el fondo cósmico de microondas merece un estudio más profundo. Los científicos de todo el mundo quedaron desconcertados por los hallazgos de las mediciones de microondas cósmicas de la sonda Planck que comenzaron a principios de 2013. Los resultados de la sonda Planck se presentaron como una validación de la inflación cósmica, según el astrónomo de Harvard, Avi Loeb. Por otro lado, hubo muchos que dijeron que las estadísticas demostraban lo contrario. La única forma de averiguarlo es retroceder en el tiempo y ver el cosmos como debería haber sido inmediatamente después del Big Bang. Loeb argumentó que después de 13.800 millones de años, la restricción real del universo observable existe en el punto más lejano al que cualquier señal podría haber ido sola. ¿Por qué? Debido a que la velocidad de la luz pone un límite absoluto a lo lejos que puede llegar una señal, ya que el universo se expande, este horizonte se ha desplazado alrededor de 46.500 millones de años luz. Una exploración más profunda puede revelar capas de historia cósmica que se remontan al Big Bang. Una vez que miras más allá del horizonte, la confianza se evapora rápidamente. La teoría del Big Bang explica cómo comenzó el universo, y por lo tanto, es crucial para comprender el cosmos. Si pudiéramos visitar el pasado, solo obtendríamos un vistazo del panorama general. Si tienes una teoría de la gravedad cuántica, argumenta Loeb, puedes predecir el futuro y aprender más sobre el pasado. Incluso si el sistema está mejorando lentamente, los expertos aún confían en él. Para investigar esta y otras partículas hipotéticas, sugieren excavar en el fondo del gravitón. Varios investigadores han propuesto que el fondo cósmico de rayos gamma ya estaba presente en el momento del Big Bang. Sería extremadamente difícil encontrar el fondo cósmico después de una explosión de esa magnitud. Los teóricos del Big Bang recibirán un gran golpe de esta revelación. Se han sentado las bases y ha comenzado la búsqueda, a pesar de que se requieren sensores de alta tecnología. Ahora tenemos estimaciones más precisas de materia oscura y energía oscura. ¿Por qué esto cambia nuestra perspectiva? Las mediciones de oscurecimiento en el cosmos han mostrado resultados alentadores. En 1998, se hizo un avance sorprendente en el conocimiento astronómico. Descubrieron que la expansión del universo no solo es real, sino que también aumenta con el tiempo. Los científicos solo pudieron describir este material desconocido como energía oscura, y sigue siendo uno de los mayores rompecabezas de la física hasta el día de hoy. La materia oscura se acuñó en 1933 para representar el material no identificado que actúa como un halo alrededor de las galaxias y evita que colapsen sobre sí mismas. Si esto se confirma, se sumaría al misterio de la materia oscura, otro tipo más de energía que desafía nuestra comprensión limitada y parece estar más allá de nuestro control. A pesar de las limitaciones de nuestros sentidos y de la tecnología, los modelos matemáticos nos han permitido cuantificar la existencia de materia y energía oscuras. Un grupo de astrofísicos publicó en Astrophysical Journal las restricciones más exactas sobre la naturaleza y la historia de nuestro universo. Usando un sofisticado método de análisis conocido como Pantheon Plus, los científicos han calculado que la energía oscura representa alrededor de 2/3 del universo,
mientras que la materia representa el tercio restante. Determinaron que solo el 33.8% del universo está compuesto por materia oscura y visible, mientras que el 66.2% está compuesto por energía oscura. El grupo usó un banco de luces cósmicas para registrar el cosmos tal como era hace más de 10.000 millones de años. Suponiendo condiciones perfectas, es posible que los objetos a miles de millones de años luz de distancia puedan verse desde la Tierra. Es como una linterna, solo que puede revelar eventos del pasado y del futuro. Y eso que la teoría del Big Bang siempre tuvo sus contratiempos. Después de escuchar la idea, Einstein inicialmente la rechazó. Para reemplazar la teoría de la gravedad de Newton, Einstein propuso la teoría general de la relatividad en 1915. La curvatura de la luz de las estrellas por la masa se confirmó en 1919. Y la existencia de ondas gravitacionales se confirmó hace solo unos meses, ambas a velocidades muy superiores a las predichas por Newton. Sin embargo, predijo que un universo con mucha materia pero sin tiempo sería inestable. Por ejemplo, el sacerdote y científico belga Georges Lemaître propuso en 1927 que el tejido del espacio-tiempo del universo puede ser muy grande y en expansión, habiendo surgido de un estado más pequeño, más denso y más uniforme. «Tus matemáticas son correctas, pero tu física es repulsiva», dijo Einstein. La teoría del Big Bang proporcionaba hasta entonces un marco claro y comprobable para comprender la compleja evolución de las estrellas, las galaxias y los planetas rocosos de nuestro universo. Si el universo primitivo era caliente, denso, en expansión y uniforme, entonces tomaría algún tiempo para que los objetos se unieran por la gravedad en estructuras colapsadas gravitacionalmente. La formación de las primeras estrellas requeriría de 50 a 100 millones de años. La formación de las primeras galaxias requeriría de 150 a 250 millones de años. La formación de una galaxia tan grande como la Vía Láctea requeriría miles de millones de años. Y la formación de los primeros planetas rocosos requerirían incluso más tiempo después de que muchas generaciones de estrellas hubieran vivido, quemado todo su combustible y muerto en explosiones de supernovas. Ahora nadie puede evitar esta pregunta. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Antes o después del Big Bang? Es imposible comprender la totalidad de la física sin hacer suposiciones comprobables. La ley de la gravedad cuenta con el apoyo de los científicos, ya que se puede ver y replicar. Si saltas lo suficientemente alto del suelo, volverás a caer al suelo. Una vez que una nave espacial escapa de la atracción del planeta Tierra, puede continuar su viaje hasta que encuentre un objeto con masa suficiente para reducir su velocidad. La idea del Big Bang inflacionario ha sido criticada por algunos científicos que dicen que no se puede refutar. Bagnosi y Loeb, por otro lado, están seguros de que su enfoque satisface los requisitos del proceso científico y puede ser refutado sin necesidad de una gran cantidad de tiempo de desarrollo. Según el modelo de inflación, se plantea la hipótesis de que el universo experimentó una tasa de crecimiento exponencial poco después del Big Bang. Sugerido por primera vez en 1981, cuando los cosmólogos estaban tratando de encontrar respuestas a una serie de problemas serios, este concepto ha sufrido muchas revisiones desde entonces. Sin embargo, sería necesario crear detectores de radiación basados en tecnología aún no desarrollada para poner en práctica su concepto. Propusieron una explicación alternativa que, aunque tan difícil de probar como la hipótesis del Big Bang, bien podría ser correcta. Será interesante ver cómo los científicos que aún se dedican a la hipótesis inflacionaria responden a esta nueva evidencia. Ahora, sin embargo, a través del trabajo de Bagnosi y Loeb, tenemos una solución a muchos de los mayores rompecabezas del universo. ¿Qué te intriga más? ¿El antes o el después del Big Bang? Estoy interesado en escuchar tu opinión. Envíanos un mensaje y cuéntanos lo que piensas.